lo que sé, digo, y me lamenta, y lamento muchísimo, digamos, estas cuestiones que suceden, porque en definitiva uno trata siempre de ganar por la cuestión de la educación para los chicos. Lo peor, digamos, porque uno escucha que pasó la salida de un colegio, lo primero que piensa es que pueden haber sido los alumnos, no, en este caso los padres. Realmente una cuestión increíble, y me imagino lo que debe sentir la audiencia cuando dos madres afuera del colegio, justo más precisamente la salida de los alumnos, un enfrentamiento que sin duda es por una cuestión particular, obviamente que acá no tiene que ver absolutamente nada la institución educativa, y eso quiero salvaguardarlo, pero en definitiva lo que significa adelante, de donde están saliendo los alumnos, adelante de todo. Por lo cual yo instruí, digamos, a la gente de Seguridad Ciudadana a duplicar, digamos, los controles, porque esto sucedió el día lunes. Y hoy ha habido una recuperación entre estas dos mamás. Y eso que el día lunes fueron incluso retenidas, digamos, en la comisaría, es algo realmente increíble. Yo la tarde, cuando veía el informe de Seguridad Ciudadana que me pasaba el secretario, con los hechos sucedidos, yo normalmente por las tardes tengo la costumbre de conocer lo que pasa en cada una de las áreas, y la verdad es que era una cosa realmente increíble. Después me contacté, obviamente, con la directora y sobre todo, digamos, con Lucía, y bueno, sin duda esto que estoy manifestando no tiene absolutamente nada que ver con la institución. Uh-huh. Entonces, esto por eso quiero, digamos, resguardarlo y proteger a la institución, como a sus docentes, a los demás alumnos, que esto pura y exclusivamente es una cuestión de problemas entre esta familia y sobre todo más precisamente entre dos mujeres, ¿no? Así que por eso yo repudio un poco esta actitud, porque siempre puede haber algún tipo de disputa. Lo que me llama sorpresivamente la atención que se ha dado, digamos, a la salida de la institución educativa, ¿no? Daniel, ¿ha habido algún menor de edad que haya intervenido en este hecho? No, en absoluto. Sin duda, digamos, cuando se da el tema de estas dos mujeres, obviamente que los hijos respectivos de cada uno saltan en resguardo, digamos, para separar, que eso, digamos, fue lo bueno, digamos, y una cosa increíble, que era como si estuvieran peleando los hijos y las mamás van a separar. Bueno, en este caso era al revés. Una cosa, por eso digo, realmente la falta de cordura, digamos, de esta mamá, yo no tengo problema en decirlo, y si tengo la oportunidad de verla, también se lo voy a transmitir. Así que me parece, digamos, que es una cuestión. Cuando uno está... Normalmente uno que hace, digamos, ¿cuál es el operativo blanco que yo tengo dispuesto en la institución? La llegada, obviamente, cuando se bajan los chicos de los transportes escolares, cuando cruzan, cuando salen, cuando entran, algún movimiento siempre hay que tener, porque siempre uno sabe que, digamos, las instituciones educativas siempre a veces visitadas, digamos, por personal externo. En esto me refiero al tema de la venta de algún estupefaciente, no me molesten decirlo, al contrario, lo pongo en alerta. Nosotros siempre tenemos algunas cuestiones y algunos controles, digamos, que trabajamos en conjunto entre la seguridad y la policía, justamente para tratar de brindar el mayor apoyo posible. Cuando lo enteramos de algún dato, obviamente que generamos alguna estrategia, y cuando, sobre todo, la directora, que nosotros a través de un equipo psicopedagógico que tenemos, hacemos las actuaciones rápidamente a través de la Oficina de Desarrollo Social, ya sea por cualquier tema, violencia familiar, algún otro tipo de adicción. Bueno, siempre nosotros estamos permanentemente al tanto, y obviamente que tratamos de actuar lo más inmediato posible, pero bueno, si lo que menos lo que me sorprende es tener que estar hablando, digamos, de esta situación. Pero bien lo decías vos, hoy estamos viviendo en una situación y en un país, y sobre todo en los últimos días que estamos viendo el accionar de la gente, que obviamente está cansada también. Cuando escuchaba yo un comerciante que ha sido, no, y un colega tuyo, digamos, por decirlo, que con lo de Canal 12, o sea, 20 veces saltó a decir, no, realmente una cosa que no puede ser. Sí. No queremos sumarnos a esta repetición incesante de los números y los hechos, porque como medio de comunicación también consideramos que hay responsabilidad en esto y en la manera en la que uno titula y demás. Pero por supuesto, pero... obviamente, si yo digo siempre, eso está claro, la sociedad somos todos. Uh-huh. O sea, acá no hay un solo responsable, capaz que haya en mayor grado y en escala y en porcentaje unos más que otros, sin duda. Pero esto es, bueno, es lo que decía yo, pasa cuando hablamos del tema. Acá hay que empezar a volver a trabajar en reivindicar los valores, y no es volver hacia atrás, porque muchos confunden. Ahora, si pensamos que respetar al policía, respetar al maestro, respetar a los mayores, hacernos cargo de nuestros hijos hasta que cumplan, hasta que sean mayores de edad, ellos vuelven para atrás, están totalmente equivocados.
porque mucha gente que piensa que hoy los chicos tienen que funcionar de otra forma. No, no, el respeto no se depara nunca, la educación no se depara nunca, los valores no se depara nunca, esto es para toda la vida. Entonces creo que por ahí terminamos errando con tratar de decir, estamos más adelantados, la tecnología, yo soy uno de los que a veces normalmente culpo la tecnología, porque tiene que haber un cierto tiempo de uso para esto. No permanentemente. Lo escuchaba al doctor Sadat manifestando, más del 50% de los chicos entre 7 a 12 años superan el peso normal. ¿Por qué? ¿Y por qué no queman energía? Hoy no vemos un chico a la tarde en un pero pateando un fútbol. Y no es porque no lo tengan, porque después viene, sí, pero no hay esto, no es... No. Hoy es más fácil. Y es más fácil a veces también hasta para los padres, porque trabajan los dos, es con chicos, prefieren que el hijo esté en la casa para que no salga, por el tema de inseguridad. Entiendo y comparto todas las cosas. O sea, hay una cuestión de un sub y baja en el cual podemos entrar en una línea intermedia como para poder generar todo esto. Puedo estar equivocado, Flavio, sí. No digo esto. Sí. Pero es lo que siento y es lo que pienso y es lo que estoy viendo permanentemente. Sí. Pero parece que gana la Play hoy. Totalmente. La Play, los juegos, la compu, esto, ¿está claro? O sea, ¿cuántos chicos? 3, 4, 5 horas, el celular. Uh-huh. O sea, cualquier tipo que se levante, se despierta, lo primero que agarra el celular, hasta que se acuesta. Uh-huh. Sí. Esto ya deja de ser una cuestión de utilización para el buen uso. Pasa por una necesidad, se transforma en un vicio. Entonces hablamos del vicio del alcohol, el vicio del cigarro, y no hablamos del vicio del celular, uh-huh. porque es una cuestión de marketing, porque acá las grandes empresas venden. Sí, hay una adicción también. Claro que es así. ¿Se piensa en alguna campaña, en algo que tenga que ver con un mensaje educativo, concientizador desde el municipio de Mendiolaza, Daniel? No, nosotros lo hacemos siempre. Yo tengo la oportunidad, por eso digo, me sorprende esto, porque en realidad me preocuparía si tuviéramos alguna situación complicada con los chicos, pero como nosotros estamos acostumbrados normalmente a hablar, incluso ahora estamos por empezar a hacer un trabajo con los chicos de quinto y sexto año, más precisamente con los de sexto año, digo un trabajo al margen, digo que esto, ¿a qué quiero llegar? Que siempre estamos en contacto, digamos, porque incluso tenemos charlas en las cuales el chico se pueda soltar y se pueda explayar y pueda contar la vivencia que... Yo cuando hacía la charla con los chicos, le decía, a ver, ¿qué pasa un viernes a la noche, qué pasa un sábado a la noche? Digo, yo necesito saberlo, al margen que necesito saber como Daniel Salín, como papá, todo, necesito saberlo como Estado, para ver en qué puedo colaborar, en qué puedo yo, porque hay cosas que no vemos. Uh-huh. Cuando los chicos se pudieron soltar y pudieron contarme, cada uno de ellos, sabiendo que en esto existía, digamos, un mutuo acuerdo, pero una cosa increíble. Lo que toman, lo que se vende, lo que hay dentro de los bolsos, es una cosa realmente increíble. Uh-huh. Lo más grave de esto, porque cuando uno hace un análisis de esta situación, esto yo no sé si lo he contado, pero en algunos medios, colegas, lo he contado, el 60% de los papás no saben qué es su hijo el sábado a la noche. O sustancialmente, o circunstancialmente, sí saben que se fue a la casa de Juanito. Ahora, ¿alguna vez levantamos el teléfono para saber con ese papá de Juancito si realmente su hijo está ahí? ¿A dónde? ¿Su hija está ahí? ¿A dónde terminan? ¿A qué boliche? ¿A claro. dónde terminan? ¿Qué consumen? Y esto no significa, porque yo tengo un hijo adolescente, ojo, yo hablo con él, pero o sea, yo sé que van a salir, van a entrar un boliche y van a tomar. Ahora, estoy permanentemente diciéndole, o sea, ten cuidado con lo que toman, que si le hablan a una bebé que se le hablan delante de ustedes, cuidado con esto, si van a tomar, no sé, en el auto, obviamente todas las cuestiones, y hay falta comunicación. Lo que falta en una casa es la comunicación del padre o la madre con el hijo, la cuestión familiar. ¿Pero por qué? Porque vos ves que te sentás en una mesa donde se sientan 4, 5, 6, depende del grupo familiar, y cada uno está con el celular. Uh-huh. Esto está claro, esto, que mira que no, en esto creo no estar equivocado. Y me parece, entonces cada uno debe empezar a tomar las cuestiones por su casa, para realmente poder empezar, porque si no, después cuando pasen y cuando suceden las cosas, cuando suceden los hechos, nadie asume la responsabilidad que le toca. Entonces es más fácil decir, sí, pero ¿viste lo que pasó? Tuvo la culpabilidad allá, tuvo la culpa este, tuvo la culpa este. Ahora, ¿hacemos la media culpa para saber lo que nos corresponde, el rol que tenemos dentro de una sociedad? Sí. ¿Viste? Entonces yo creo que tiene que haber un trabajo, nosotros lo estamos haciendo, pero acá en nuestra ciudad, y ojo, y con un pequeño sector, yo porque tengo poder llegar a los chicos que van al Poli, a los chicos que van al IPEM. Ahora, hay el resto, no, es imposible poder llegar a todo. Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar también que los padres colaboren con eso, que las otras instituciones educativas, y que hablen. Los chicos tienen ganas de hablar y se sueltan. Yo, Flavio, en ese momento, yo te cuento cómo lo hice. Organicé una,
donde estaba solamente la directora y yo. ¿Y por qué esto? Para que los chicos realmente pudieran hablar con suma confianza. Pues yo le decía, si no, yo no puedo saber. Entonces, cuando te dicen, se toma esto, cuando te dicen la jarra loca con una pastilla. Ah, sí, con dos pastillas ya es más loca la jarra. El trago, ¿dónde está la puerta? Los after, la salida, esto. Sí. Pues realmente es increíble, ¿no? Lo que pasa los viernes, los sábados, a la noche, a la madrugada. Entonces, no digo que hay que volver en algunas cuestiones. Creo que los chicos necesitan, porque todos, a nuestra época, cada uno de nosotros también nos gustaba salir. Y nos dice, sí, pero antes era diferente. Sí, obviamente. Capaz que había muchas cosas que no se veían, o había mucha tecnología que pudiéramos tener tanto. O cualquier información, automáticamente se sube a cualquier red social y a los 5 minutos se conoce. Entonces, hay muchos factores que también han influido en esta situación. Hoy armar una fiesta, ¿cuánto demora? 10 minutos. Sí, totalmente. Con asistencia perfecta. Sí, totalmente. Antes existían los códigos, que yo siempre digo, acá se decía, incluso hasta a veces lo hablamos con el tema del fútbol, que mirá, sin salirme del tema, decía, el sábado se juega el estreno tarde y se veía en los días miércoles. Ah, el sábado el estreno tarde no falta nadie. Hoy tiene que ser por mensajito 10 minutos antes, che, vení, no vení, fa, esto hay que buscarte, esto. Falta una, eso que se ha perdido de la responsabilidad. ¿Eso qué es lo que es? Perder la responsabilidad. El compromiso que uno asume con el otro. ¿Y por qué más fácil? Sí, le mando un mensaje, le digo esto, le digo aquello. Bueno, creo que hay muchas cosas que, insisto, no es volver para atrás. Es reivindicar y retomar todos esos valores. La responsabilidad, insisto, el respeto por el prójimo, la educación con los mayores. Sí, está claro. Hay varias cosas que realmente... Pero bueno, está bueno que se pueda armar y se pueda trabajar incluso con ustedes como comunicadores también.